Hey guys, good evening. Thank you very much for joining. Ahorita les comparto pantalla so we can begin with the exercise. A ver. There we go. So thank you very much for being here, ¿verdad? Gracias y felicidades pues que ya vamos pasando a la semana 2 de trabajo. Y no solo eso, sino que también ya vamos avanzando en los ejercicios, ¿verdad? Así que thank you very much for that. Vamos hoy a continuar con la sección 3, ¿verdad? Que tenemos en la plataforma y pues vamos a ir trabajando también el verb be este día. Igual, si hay preguntas de la plataforma, usted puede hacerlas. Si de repente usted dice, teacher, tengo una pregunta con un ejercicio y tal vez no es un ejercicio que estemos viendo en este momento, pero, no es un tema que estemos viendo en este momento, pero usted puede hacer la pregunta, no hay ningún problema y con mucho gusto pues yo se la voy a contestar. Solo déjeme abrir aquí su lista de asistencia. Deme un momentito. Bueno, hoy es 24, ¿verdad? Alba Iris Marroquín Hernández. Alba Iris. Gracias. Thank you. Alba Cristina, ah, no, perdón, Ana Cristina Osorio Cornejo. Present. Gracias. Brian Alexi Abarca Contreras. Present. Gracias. Candelaria Guadalupe Fuentes de Ramírez. Present. Gracias. Carlos Alexander Vizcarra Pineda. Bueno, present. Gracias. Cintia Marisol Mejía Rodríguez. Present. Gracias. Elba Milagro Granados Rodríguez. Present. Gracias. Javier Arnoldo Mejía Rodríguez. Present. Gracias. Jorge Francisco López Aguilar. Ahí está. Sí, ¿verdad? Julio César Guevara Flores. Julio César Guevara Flores. Julio César Rosa Galeano. Julio César Rosa Galeano. Julio César Baquís Villatoro. Julio César. Present. Ahí está. Karen Andrea Díaz Bonilla. Present. Gracias. Karen Beatriz Arias López. Karen Beatriz, ahí está, gracias. Maritza del Carmen Meléndez de Alarcón. Present. Gracias. Ya, no, Mayeli Yamilet Ardón Pérez. Present. Gracias. Mireya Beatriz Cantón Mengíbar. Present. Gracias. Oscar Giovanni Castillo Mancía. Oscar Giovanni. Osmaro Jair Hernández Alvarado. Here. Gracias. Roberto Carlos Alfaro Alberto. Here. Gracias. Rolando Ernesto Aquino de León. Present. Gracias. Roxana Yamilet López Morán. Ruth Xiomara Ayala de García. William Roberto Cordero Aguilar. Jedmi Wendileth Batres Flores. Present, teacher. Gracias. Jocelyn Stephanie Arias Siete. Present. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Ya al final, pues vuelvo a llamar a los que no me contestaron ahorita. Pero pues we need to move to section 3, ¿verdad? Pues hoy damos inicio a la sección 3. ¿Qué podemos pues esperar de la sección 3? Siempre un repaso acerca del verbo to be, ¿verdad? Un repaso acerca del verbo to be y vamos a ir viendo las tres diferentes secciones que tenemos de oraciones. Oraciones afirmativas, oraciones negativas y oraciones de preguntas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la pregunta, where are you from? Cuando pues yo hago la pregunta, where are you from? Estoy preguntando ya sea por la nacionalidad o de dónde viene esa persona, ¿verdad? Entonces tenemos ahí the 10 largest cities in the world, right? We have a list of cities and we have a list of countries, right? Entonces tenemos la primera, guys. Where is Tokyo?
In which country is it located? Where is Tokyo, guys? Japan. Okay. Japan, very good. What about Mexico City, guys? Mexico City. Mexico. Excellent, very good, okay. What about New York, chicos? ¿Dónde está New York? United States. Okay, or you can say in the US too, right? In the United States or in the US. What about Seoul? O Seoul. Korea. Korea. Okay, that's in Korea, right? Korea. What about Sao Paulo, guys? Brazil. Brazil. Mm-hmm. Muy bien, that's totally right. That's in Brazil. Jakarta? Indonesia. Mm-hmm. Exactly, right. I think it's Indonesia too. Indonesia, right. Indonesia. Okay, that's right. What about Osaka? Osaka. India. Okay, India, dicen por allá. Japón. Yeah, Japón. I think so. Uh-huh. Sí, Japan, very good. What about Delhi? India. Mm-hmm, that's already right. So in this case, we are talking about India. What about Mumbai or Bombay? India. India too, right? And Los Angeles? California, yes. USA. Yes, you can say USA, right? Uh-huh. And yes, Los Angeles is in the state of California, but in the country, right, it's the United States, right? The country is the United States. Okay, very good. Excellent. So when we answer the question, where are you from? We're talking about origin. Hablamos de origen, ¿verdad? Yo puedo decir, soy de este país, soy de esta ciudad, soy de de esta comunidad, etcétera. No necesariamente tiene que ser, ¿verdad? Sobre nacionalidad. ¿Qué más? In this class, you will listen to a conversation titled, Are You From Seoul? Right? This conversation illustrates yes and no questions and WH questions, which we will learn in the future. Ahora bien, esta es una conversación. El ejercicio que viene ahí abajo, pues ya está en la plataforma. We won't do it. But I would like to read the conversation and to have some volunteers, and then we're going to move it to the verb be, ya hablando un poquito acerca de esas yes, no questions, ¿verdad? Entonces le dice Tim, are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my brother is Korean. My mother is Korean, I'm sorry, from Seoul. Are you from Seoul too? No, we're not from Seoul, right? We're from Daejeon. Hmm. So is your first language Korean? Yes, it is, right? And then this listening, you will be able to find, but in the platform, okay? So can I have two volunteers to read the conversation for Tim and Jessica? Okay, very good, Osmaro. ¿En quién más? ¿Quién más? Ah, ok, tengo a... Ay, se me pierde, pero me voy a abrir la lista aquí. Osmaro y vi a Maritza, ok, y también a Francisco, vaya. Entonces, dejemos ahorita a Osmar y Francisca y luego me ayuda Ay, no, Maritza, perdón. Ay, no, se me están cruzando todos los nombres, espérenme. Osmaro y Maritza, ¿verdad? Entonces, Osmaro, ayúdenme con Tim. Y Maritza, ayúdame con Jessica. Y luego Francisco me ayuda con algo más adelante. Veamos. Ok. Uh-huh. Are you from California, Jessica? Well, my family is California new. But we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from the Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. Mm-hmm. Okay. Okay, thank you very much, guys. Now, are you from California, Jessica, right?
Muy bien. Luego, Seoul. I think it's Seoul. Seoul, ¿verdad? Seoul, right? So we have to be careful with the pronunciation. Ah, de acuerdo, Jocelyn. Stephanie, gracias por avisar. Okay. Oops. Let me see. Vale, entonces tenemos acá las preguntas. Las voy a sombrear. Look. ¿Cuáles son las preguntas que vamos a tomar de aquí para hablar un poquito acerca del, de las yes no questions? Si usted se fija, ¿verdad? Aquí viene la primera pregunta, ¿verdad? Are you from California, Jessica? Right? Y luego tenemos acá más adelante, are you from Seoul? Right? So, is your first language Korean? Right? Entonces, si usted se fija, aquí estamos usando prácticamente un poquito de todo, ¿verdad? Porque estoy haciendo preguntas, estoy dando oraciones negativas y afirmativas al mismo tiempo. Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul, right? We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. As you can see, guys, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, you can go ahead and mixed, you know, all the different, you know, sentences that we have. Y también en esta parte de acá con el verbo to be, nosotros también podemos contestar y podemos hacerlo de una forma corta como está ahí, ¿verdad? Yes, it is, o no, it isn't. I mean, depende de qué es lo que estemos, ¿verdad? Trabajando. Voy a quitar todos mis dibujitos. Ahí está. Vale, sigamos entonces. Vamos a hablar ahorita acerca del verbo to be. And I'm going to give you a review. Voy a darles como un review. No sé si ya habían tenido un review antes de verbo be. La semana pasada solo hicimos una introduction, pero esta vez vamos a continuar directamente con eso. Dice, in this class, you will learn how to form negative statements and yes, no questions with the verbo be, right? Entonces, si vamos a formar yes, no questions y oraciones negativas, vamos a hablar un poquito acerca de este cuadrito que les presentan ahí en la plataforma. ¿De acuerdo? Entonces tenemos acá negative statements and yes, no questions with be. Voy a sacar aquí el anotador. Permítame. Tenemos acá toda la parte, ¿verdad?, de las oraciones afirmativas. Perdón, negativas. Si ustedes se fijan, chicos, si ustedes se fijan, aquí hay dos cosas. Está la forma afirmativa del verbo to be, look, y a eso le agrego yo una partícula, que es la partícula not, ¿verdad? Y esta partícula es la que a mí me ayuda a hacer las oraciones negativas, ¿verdad? Entonces, I am from New York se convierte en I am not from New York. You were late se convierte en you are not late, ¿verdad? She's from Russia or she's from Russia. He's from Italy or he's not from Italy. He's not English or he's English. We're from Japan or we're not from Japan. You're not early or you're early. They're in Mexico or they're not in Mexico. Ok, entonces cuando yo agrego la partícula not, ahí es donde automáticamente pues yo convierto mis oraciones afirmativas en negativas. Now, ¿qué más? Acá tenemos las preguntas, miren. Tenemos las preguntas y tenemos las dos posibles respuestas para las sí y las no. ¿Verdad? Las yes, no questions. ¿De acuerdo? Entonces, ¿con qué comienzo, teacher, cuando hago preguntas? ¿Verdad? En este caso, tengo A, right? A. O sea, perdón, tengo R, que es el verbo to be, ¿verdad? A, permítanme. Ahí está. Tenemos el is. Tenemos acá otra vez is. Ok, is. R. R. Y are, ¿ok? Creo, Karen, creo que está escribiendo en la pizarra, ¿ok?
Luego tenemos acá el sujeto, ¿verdad? Que es el subject. Y lo tenemos aquí. Miren, tenemos you, ¿verdad? I. Tenemos she, he, it, you, we, and they. Look. Entonces, cuando yo hago preguntas en inglés, voy a comenzar con el verbo to be, sigo con mi subject y termino con un complemento. Y a esto, al final, le agrego un question mark. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Y ahora me paso a lo que son las respuestas. Como estas se llaman yes, no questions, entonces yo tengo un sí o un no como respuesta. Ahora bien, si yo voy a contestar de forma afirmativa, tengo que asegurarme de usar el subject y el verb be, ¿verdad? Cuando yo voy a contestar. Pero si es negativo, también tengo que ocupar, ¿verdad?, la forma negativa. Por ejemplo, Marce, are you from California? Y yo le voy a decir, no, I'm not, right? No, I'm not. I'm from El Salvador, right? Soy de El Salvador, yo no soy de California. Entonces, ahí, ¿verdad?, voy a contestar utilizando una respuesta cortita. Sí, lo soy, no, no lo soy, ¿verdad? ¿Preguntas hasta el momento, chicos? No questions, no hay preguntas. Vaya, voy a poner esto acá y lo voy a compartir por acá. Ustedes son de 9 a 10. Aquí está, 9 a 10. Perdón que no he visto sus mensajes, chicos. La verdad es que ha sido un día ocupado. Pero aquí veo que están pidiendo la confirmación de... Ah, sí, la confirmación del manual, y les estaban pasando ahí la hora de la clase, ok. Vale, entonces continuemos, chicos. ¿Qué más tenemos adelante? Bueno, take a look at here, ok. We have the three different forms, am, is, and are. Tenemos los tres, ¿verdad? Am, is, and are. Y tenemos ahí información sobre Lisa. Si usted se fija, en cada una de esas oraciones tenemos verbo to be, ¿verdad? Quiere decir, sorry, de que estoy hablando de ser o estar. Y que yo utilizo el verbo to be también para expresar un poquito acerca de las cosas, ¿verdad? Que son generales, ¿verdad? En mi caso, ¿verdad? And then we have here, my name's Lisa, right? My name's Lisa, I'm 26, I'm not married, I'm American, I'm from Chicago, I'm an architect, my father is a doctor, and my mother is a journalist. My favorite color is blue. My favorite sports are basketball and swimming, right? I'm interested in art, okay? Entonces, here we have, you know, tenemos como una forma cortita de presentarnos, okay? Entonces, ahorita, en un papel, si usted tiene papel y lápiz, necesito que haga lo mismo, pero con su información, ¿verdad? Por favor, todos, en una hojita, I want you to use the same structure. Utilicemos la misma estructura, ¿verdad? Para ponerle, pero nuestra información. Vaya, son las 23. So take some minutes, guys. Unos 3 minutitos para hacer lo mismo, ¿verdad? Pero con su información. Por ejemplo, en mi caso sería, I am, well, my name is Marcela. I am 36. I am married. Yo sí estoy casada. I'm Salvadoran. I'm from San Salvador. I'm a teacher. My father is a doctor and my mother is a housewife. Estoy inventando, ¿verdad? My favorite color is pink. My favorite sports are basketball and swimming. And I am interested in books. No sé,
Ahí usted puede incluir, ¿verdad? Cualquier cosa. Entonces le daré hasta las 10:25 para que usted pueda terminar, ¿verdad? De apuntar su información. Okay, guys, that is about your information, ¿verdad? Eso era para que usted incluyera un poquito de su información, ¿verdad? Esta parte que estamos viendo acá del verb be, ¿verdad? Es lo que vamos a estudiar ahorita, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer algunos ejercicios, vamos a tratar de que podamos repasar un poquito. Vale, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasarnos a la siguiente hojita. Esto... No se preocupe, que necesito que lo prepare por si tenemos tiempo para ir a los breakout rooms, si no, pues lo haremos al día de mañana. Pero tenemos acá las diferentes formas del verb be. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver forma positiva, negativa. El día de mañana vamos a hablar un poquito más acerca de las preguntas, ¿ok? Entonces, si usted se fija, tenemos acá la forma afirmativa y pues tenemos el subject y luego tenemos el verb be. ¿De acuerdo? Ahí entre paréntesis a usted le aparece la contraction o la forma en la que usted puede acortar, ¿verdad? El verbo to be junto con el subject pronoun. ¿Qué más? Bueno, tenemos unos ejemplos. Tenemos ahí, I'm cold. Can you close the window, please? I'm 32 years old. My sister is 29. Tony is sick. He's in bed. I'm afraid of dogs, right? My brother is afraid of dogs. Yo puedo usar esa frase, afraid of dogs, afraid of cats, afraid of, I don't know, you name it. Usted le agrega ahí lo que le da miedo, pero es I'm afraid of, y luego viene un nombre, ¿verdad? ¿Qué más? It's 10 o'clock, you're late again. Anna and I are good friends. ¿Verdad? Anna and I sería we. We are good friends, ¿verdad? Your keys are on the table, right? Esos son los ejemplos para las formas afirmativas. Ahora, ¿qué sucede con las formas negativas, verdad? Vaya, para las negativas, si usted se fija, como yo les había explicado en el cuadrito anterior, solo agregamos la partícula not, ¿verdad? So, I am not. He is not. She is not. It is not, ¿verdad? Or it's not, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos las formas entre paréntesis, las formas como yo las puedo contractar, ¿verdad? ¿Cómo puedo contractar yo he and is not? Bueno, yo puedo decir he isn't or he's not. ¿En una puedo contractar el verb be?
Es que no es que uno pueda contractar el verb be en el otro, no, sino que más bien en ambas se contracta el verb be, pero una se deja con el subject y en el otro pues se une el verb be con la partícula negativa. Look, he's not and he isn't, ¿verdad? Pueden dárselo dos escenarios. Ejemplo, I'm tired, but I'm not hungry, ¿verdad? Estoy cansada, pero no tengo hambre. Right, Tom isn't interested in politics, right? He's interested in music. Jane isn't a teacher. She's a student, right? Those people aren't English. They're Australians. It's sunny today, but it isn't warm. Entonces, that's the way, dígame, Carlos. Miss, yo tengo una consulta. Sí. Con respecto al... al negativo de we, you, and they. Sí. Siempre el que va después sería el subject, ¿verdad? Entonces, no importa si se aplica we're not o we aren't. O sea, no, no. Con respecto a la escritura, o sea, no. No, no, Carlos. Ahí es de su preferencia. Cualquiera de los dos estaría correcto. Ajá. Ahí, si usted prefiere contractar el verbo to be con el sujeto, entonces usted va a decir we're not. Pero si usted no quiere contratar el verbo to be con la partícula negativa, we aren't. Ahí depende de usted y cómo usted prefiera utilizarlos. Nada. Recordemos que las contractions las usamos cuando hablamos. Y cuando escribimos, pues generalmente usamos las formas completas. Pero ya cuando estamos escribiendo algo formal, por ejemplo. ¿Verdad? Pero si estamos hablando, cualquiera de esas contractions que usted ve disponible en pantalla, puede utilizar. No hay ningún problema. Ok, mil gracias. Bueno, ya sabe, Carlos. Thank you. Y luego, pues, le voy a compartir esto también, permítanme. Para que lo tengamos ahí en... acá en el chat. Y se lo voy a compartir individual. There we go. Y el siguiente es en la primera. Bye. Luego, chicos, tenemos un ejercicio. Y para hacer este ejercicio les voy a dar 4 minutos. Voy a poner aquí un timer que no se va a ver, pero sí lo van a poder escuchar, ¿verdad? Cuando el tiempo se haya terminado. Entonces, you're going to have 4 minutes. Van a tener 4 minutos. Para poner en práctica las 3 formas. Ahí dice, mire, write am, is, or are. Solo una de esas 3. Pero en afirmativo o en negativo. Dice, if you see a plus symbol, o sea, un símbolo más, use the positive form. But if you see a minus symbol, use the negative form. Va a usar la forma negativa. ¿De acuerdo? Entonces, I will give you 4 minutes y sus 4 minutos comienzan en este momento.
Ya solo un minuto, chicos, ya casi. Okay, so now we're going to check the answers. I hope all of you are ready, okay? We have right arm, is or are. Okay, we have only three. Y de esas tres dijimos, solo le agregamos la partícula not para convertirlas a oraciones negativas, okay? Vamos a ver, pueden activar sus micrófonos, no hay ningún problema para que todos podamos participar, ¿verdad? Entonces tenemos la primera, the weather. The weather is. Muy bien, the weather is nice today. Muy bien. What about number two, guys? I'm not rich, right? Muy bien, I'm not rich. This bag is heavy. Is, muy bien. Pero these bags are. These bags are. Bien. What about the next one, guys? My brother and I. Okay, ahí no hay que dejarnos llevar, ¿verdad? Porque dice my brother and I, o sea, nosotros, o sea, we aren't good tennis players. No puedo decir I am not porque entonces no incluyo a my brother, ¿verdad? My brother and I aren't good tennis players, right? Very good. What about Sandra? Is at home. Her children is. Ah, muy bien. Porque es plural, ¿verdad? Her children are at school. Next one, I am. Muy bien, a taxi driver. My sister is at work. The exam isn't. Or is not. Muy bien. The exam isn't or is not difficult. Then it says complete the sentences, follow the example. ¿Verdad? Aquí estamos hablando de un contraste. Tony is sick. Una consecuencia, he's in bed, ¿verdad? I am hungry. Tengo hambre o estoy hambriento, pero no estoy sediento. ¿Cómo digo eso? I am hungry, but. But isn't. Pero si estoy hablando de mi persona, si estoy hablando de I. But I'm not. Muy bien. I am not. I am not. I am hungry, but I am not thirsty. ¿Verdad? Estoy hambriento, pero no estoy sediento. ¿Verdad? What about the next one? Mr. Thomas is a very old man. Tiene 98. He's 98. Muy bien, he's 98. These chairs aren't beautiful, but no son bonitas, pero son cómodas. How can I say that? These chairs aren't beautiful, but are comfortable. El qué? Are comfortable chairs. The chairs, o sea, they. Muy bien. They. Entre todos lo armaron, mire. They're comfortable. Muy bien. The weather is nice today. Ajá. ¿Cómo digo? Está caliente y soleado. It's. Muy bien. It's warm and sunny. Tengo que usar it porque el it representa eso, el clima. It is warm and sunny. ¿Cómo le digo llegas tarde? Too late.
You're late. You're late. Very good. You're late. I am not. I am early. Catherine is in a trabajo. Si no está en el trabajo, entonces está en la casa. Perdón, si no está en la casa, está en el trabajo. Entonces, Catherine is in a work. She's at work. She's at work. She's at work. Good job, guys. Very good. Excellent. Ahora voy a poner en silencio todos los micrófonos para que no se llegue más el background noise, ¿verdad? Correcto. Ese es el uso que nosotros tenemos de lo que son el verb be. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, ay, no. Preguntas todavía no. No vamos a manejar preguntas. ¿Ok? Entonces, ahorita, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar un ratito a lo que son los breakout rooms, ¿verdad? A no ser que antes alguien de ustedes tenga alguna pregunta con respecto a la plataforma o algún ejercicio que no hayan realizado. ¿Hay alguien que tenga pregunta de la plataforma? ¿Algún ejercicio con el que hayan tenido problemas? ¿No? Hola, fíjate que yo hice el examen de la número 3. Sí. Uh-huh. Pero ahí tuve un problema con una respuesta porque, bueno, según lo que yo siento que la estoy poniendo bien, pero no me lo agarro. Ah, vaya, ¿y qué número es, perdón? Es la número 3. El ejercicio número 3, recuerdo que es. Aquí tenemos el 3.4, tenemos 3.11 o 3.14. ¿Cuál de los tres es? ¿No se recuerda? No. Vale, revise ahorita para que me diga, para que lo sí, podamos bueno. hacer. No hay problema. Sí. Aparte de Elba, ¿alguien más que tenga problemas con la plataforma? Bueno, en este caso pregunta, ¿verdad? ¿Algún ejercicio? ¿Alguien que tenga preguntas? No, vale. Ah, dígame. Pero si gusta seguir, yo mismo tuve un problema con él. Bueno, lo busco y le digo. Vaya, está bien, Elba. Sí. Permítame que quien levantó la mano después de Elba es Karen. Yo fui, perdón. No, es que Karen ya tenía la manita levantada. Ah, ya, bueno, bueno. ¿Sabes si me levanta la mano? No sé quién está, creo que es Carlos. Levanta la mano. Ahí está, cabal. Karen, dígame. Y luego a Alba y luego Carlos. Yo tengo una duda, maestra. Sí, dígame. Bueno, en realidad no sé qué va ahí. Ajá. Pero permítame, quiero ver dónde es que lo guardé. Sí, está bien. En la lección 3. Sí. Donde dice completar la conversación. Pero ¿qué es número rellenar es? A 9 de 3. No, ¿qué número es? Acá arriba es 3.4. No le parece así. No me sale así. Uh-huh. Vale. ¿Será que es este? 3.4, este de acá. Permítame, quiero ver su nombre. No. Si gusta, no, creo que es más adelante. Ok, ¿será este? No, en el siguiente. Vale, si gusta, entre y me avisa en cuál número es que lo encuentra. Y Alba, ¿usted tiene el número del que tiene la pregunta, Alba Iris? Fíjese que es en el, ya después de la sección 3, es el M de ring, no me acuerdo cómo es que dice, pero es en la, midterm en la exam. C, en la conversación. Ajá. En ¿será ese, que ahí en la mismo sección dice C. Karen? Bye. Aquí está. Ajá, en ese. Bye. ¿Cuál es la pregunta que tiene con la sección C? Sí, me quedé en la. En la. Más abajo. Ahí me quedé yo. El oh mismo. My. Pero en donde dice over sí, there. Over there. Ajá, over there. Ahí también. Vaya, perfecto. Vamos a ver uh-huh. acá. Es donde dice over there.
over there. She is, es. Sí, es she is. Ajá, es correcto. Aquí les voy a compartir en el chat las opciones que tienen disponibles. Pueden escribir y digitar she is, una mayúscula y la otra minúscula, o she is, ¿verdad? Ahí tienen todas las opciones que la plataforma le va a aceptar. Cualquiera de esas pueden utilizar, ¿de acuerdo? En el caso de Karen y Alba, ¿verdad? Carlos, dígame. Miss, mi problema principalmente es con las anteriores, del punto 3. Del punto okay. Dice que tuve una con la 2. Ok. 2.8, permítanme que cada donde yo vivo está lloviendo y mi internet está un poco lento. Sí, está bien, no se preocupe. Voy a regresar yo también aquí en la plataforma al ejercicio 2 o sección 2. ¿Será que aquí me sale mejor? Quiero ver. Sección 2. Hola, Miss. Yo encontré la pregunta. Que ajá, ¿cuál era? Es en el examen, en la sección 3, en el examen, literal 3. Ok, sería la C también, en la misma que ellas tenían problemas. ¿Ese? No, pero es que yo en el examen, es que ya parece. ¿Ese es el examen? No, ese es el examen, sí. Sí. Y. Sí, over. Sí, la que son la respuesta. Es la misma. Vaya, entonces. Yes, she is. She is or she is. Ayer pero, en el chat les compartí todas las opciones para que usted solo lo copie y lo pegue por cualquier cosa. Use una de esas y me avisa si le funciona, si le toma la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Sí, sí. Ok. Gracias. Bueno, esa de Carlos, dígame. ¿Lo encontró? Ya me cargo, sí. No sé si le puedo girar la cámara mejor para explicarle. O no, solo dígame el número nada más. Para es mí. La 2.10 en el último punto, en el the cell phone is front. Ok, pa. Is in front, le puse yo de address book, sí, pero me sale mal. Sí, es cierto. Es un poco rara esa, tiene razón. Ahorita se lo pongo acá y tenemos aquí, es el 2.10, perdón. 2.10. En un momento. Sí, ese de las prepositions tiene un par que son un poquito tricky, ¿verdad? Porque son un poco confusas. Pero en el número 5 me dijo, ¿verdad? No, en el número 6, Miss. Número 6, bye. Sí. Ajá. Dice, it's in front of the address book, le puse yo, no sé si es correcto, ahí. Sí, es correcto. Si gusta, lo que vamos a hacer es esto. Le voy a copiar aquí en el chat, usted ya me dijo la respuesta correcta. Le voy a copiar aquí en el chat las opciones que la plataforma toma como correctas, que son las mismas que usted me dijo, solo que quizás hay de haber ahí algún espacio o algo, por lo que no se lo toma. Pero ese que usted tiene en pantalla, ese es el, ahí es la, ahí está la ok, respuesta. Ahorita pruebo, gracias. Vaya, y solo ese era, Carlos, ¿o había otro? No, solo en ese, porque ya comencé el punto 3 y ese sí lo había entendido. Sí. Muchas gracias. Vaya, ya sabe. ¿Alguien más, chicos, que tenga pregunta de la plataforma? ¿Alguien más que tenga pregunta de la plataforma? ¿No? ¿Seguro, seguritos? Vaya, perfecto. ¿Y le funcionó, quiero ver, Alba, Karen, les funcionó la opción? ¿Pudieron rellenar? A mí me funcionó. Bye. Sí. Vaya. Okay. Me maté tanto. Vaya, pues, pero ya está completo. Me alegra mucho entonces. Thank you. Okay, so that was about the platform, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a pasar un ratito a los breakout rooms, ¿verdad? Y vamos a utilizar, porque creo que en la anterior vimos sobre la dirección. Let me see. Si podemos verlo también. 9:10. Vaya, vamos a hacer lo siguiente. Le voy a pasar aquí para que se puedan hacer una mini entrevista. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos esto que estoy compartiendo ahorita? Vimos esto que está ahí. Entonces hoy lo vamos a poner en práctica. Váyanse a su chat de WhatsApp y ahí van a ver unas preguntas, ¿verdad? Que vimos la semana pasada.
Esas preguntas, ¿verdad? Son las que ustedes van a entrar y le van a preguntar a sus compañeros. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a, a anotar, ¿verdad? Si ellos le van a dictar algo, anótelo. Si ellos le quieren dar el número de teléfono, inventado. Toda esa información puede ser inventada, no se preocupe. Anote, ¿verdad? ¿Qué más? Cuando nosotros damos información, ¿verdad? Personal, como en el caso de este que yo hago preguntas, la conversación comienza con un Are you Ashley Nevins? Ahí puede usted empezar Are you Brad Pitt, ¿verdad? Are you Angelina Jolie? Are you Katy Perry? I mean, you name it. Usted decide el nombre. Y luego continúa haciendo las preguntas, pero sobre usted, sobre su información, ¿verdad? Por ejemplo, What's your name? Marcela Ortiz. How do you spell your first name? Ah, M-A-R-C-E-L-A, Marcela. Okay, and how do you spell your last name? O-R-T-I-Z, Ortiz, right? Y luego, what's your phone number? Ah, my phone number is, puede usar el que está aquí o puede inventar, ¿verdad? 652-562-7120. Un ejemplo, ¿verdad? Y luego, pues, así como yo les enseñé a decir la dirección la semana pasada, así la vamos a decir en este momento. What's your email address? Ah, my email address is abc123@gmail.com. ¿Verdad? Eso es lo que vamos a entrar a hacer aquí a la plataforma, aquí a los rooms. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta, chicos? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No? Vale, procuremos entrar para que podamos practicar aunque sea un par de minutos con nuestros compañeros. Ahorita, si gusta, acepte la invitación. Ahí les va a aparecer una invitación a entrar a un room para que vaya a entrevistar a uno de sus compañeros. Va a utilizar la que tenemos acá en el WhatsApp. ¿De acuerdo? Pasemos, por favor. Vayan agregándose ahí. Agreguémonos, por favor. No, es que quiero ver cómo. Ah, pues sí, vamos a tener. Hey guys, ¿cómo están? Are you practicing? ¿Están practicando? Practicando, perdón. Can you hear me? ¿Me escuchan?
Okay, so what you have to do is to practice, right, with your classmate. Hacerle la pregunta a sus compañeros, esperar el deletreo de nombre, apellido, dar número de teléfono y también dar dirección de correo electrónico. That's what you have to do, okay? Y pues luego ya al final, en unos minutos, regresamos al salón principal. ¿De acuerdo? Perfect. Thank you, guys. Ya voy a llamar a todos los demás chicos para que se regresen. Solo era un par de minutitos, ¿verdad? Que iban a quedarse ahí. Ya van a venir de regreso al salón principal. Going to share the screen one more time. Bye. Ya solo quedan 15 segundos y me faltan todavía unas personitas que están ahí en los rooms. Bye, ahí vienen todos ya. Ok, entonces, bueno, la idea, chicos, era nada más practicar, ¿verdad? Esta creo que es la primera vez que usamos los breakout rooms. Bueno, entramos a breakout rooms, ¿verdad? La idea es que ustedes entren a practicar. Siempre les doy yo como una serie de preguntas o les doy una instrucción. Ustedes entran al breakout room y automáticamente los asigna con algún compañero. Y la idea pues es que practiquemos lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Hoy fue por unos minutos. Cuando a usted le parece que ya se va a cerrar, es porque yo los he cerrado. Y al cerrarlos, les da como 60 segundos, ¿verdad? Para que usted termine de hablar con su compañero y luego pues regresan todos al breakout room. Now, con respecto a la plataforma, ¿qué es lo que debemos estar trabajando ahorita? Lo que se tiene que trabajar es toda la sección 3 y el midterm exam. Si usted se viene para acá, ¿verdad? Aquí tiene las diferentes secciones. Entonces, en la sección 3 automáticamente le van a aparecer las dos. Le va a aparecer la sección y le va a aparecer el midterm exam. Entonces, ambas cosas le van a sacar un promedio y le va a ir como calculando, ¿verdad? Yo creo que ahora cuando ya se van aquí a progreso ya les va a aparecer, ¿verdad? A mí porque yo solo hago un par de ejercicios con ustedes, ¿verdad? No es que me meta a hacer todos los ejercicios, pero esto es lo que no debe pasar, ¿verdad? Usted tiene que llegar a 80. Eso es lo que se espera. Aquí usted llega a 80 o pasa a 100 y pues eso quiere decir que usted va pasando pues el nivel digamos así, del promedio requerido, ¿verdad? Que es 80%. Si saca más, pues mucho que mejor. Entonces, esta semana, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a estar trabajando en la sección 3 y en el midterm exam. Los días jueves, siempre, de la semana 2 y de la semana 4, el último día, que es jueves, se le dedica a el midterm exam, en este caso que va a ser esta semana, la segunda, y al final, ¿verdad? También el último día de clase se le dedica al final exam. ¿Y qué se hace con eso? Bueno, en este caso, pues, se puede hacer como un repaso, utilizar toda la información que tenemos en los exams y hacer un repaso acerca del verb be y de lo que hemos visto. ¿Qué haremos mañana? Bueno, mañana vamos a completar, ¿verdad?, la explicación que estábamos dando acerca del verb be. Ustedes van a traer, ¿verdad?, lo que es la información, que es esta que les estaba presentando acá. Esta la van a traer ya anotada, ¿verdad? Ok, esta, con su presentación, ¿verdad? Cada quien le va a poner
la información personal, ¿verdad? Entonces mañana usted va a hacer una short introduction. Usted hace una short introduction acerca de usted. And you include, you know, those pieces of information. Incluye esa información. ¿De acuerdo? Si tiene preguntas nuevamente, anote el ejercicio. Y aquí pues yo con mucho gusto le ayudo a resolverlo el día de mañana. Si tienen alguna pregunta, también la vamos a resolver. ¿Qué más? Bueno, estar pendientes de los anuncios que le ponen ahí en el WhatsApp. Recordemos que es un equipo, ¿verdad? Que trabaja junto. En mi caso, pues soy la encargada de impartir la clase. Pero ahí adentro, pues tenemos otras personas que les pueden apoyar, ¿verdad? Ya sea con algún problema dentro de la plataforma, me refiero a problema con usuario y contraseña, ¿verdad? Ellos les pueden apoyar. Pero si ya es un ejercicio específico, entonces usted lo anota, se viene y aquí lo vamos a resolver. ¿De acuerdo? Así que vamos a ir finalizando. A menos que haya alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Dígame, Alba. Esta imagen que tenemos es la presentación que vamos a hacer para mañana. Sí, es correcto. Ah, usted sí. La va a rellenar, usted la va, le va a sustituir sus datos, ¿verdad? Personales, correcto. Perfecto. Uh-huh. Thank you. Muy bien. You're welcome. ¿Alguien más? Questions? ¿Preguntas? No. El middle exam se puede contestar antes. ¿O tengo que esperar hasta el jueves? ¿El final exam? No, el middle, creo que. Midterm. Ajá, el interim. Ah, muy buena pregunta, Carlos. No, en ese caso no hay ningún problema. Usted lo puede contestar antes, ¿verdad? Si usted tiene tiempo hoy o mañana, genial. Recuerden que ustedes pueden avanzar, chicos, todo lo que quieran. Entre más avancen, pues mejor, porque así ya van dejando completadas las secciones pues, que se van a ir trabajando durante estas semanas que vienen, ¿verdad? Y sí, Carlos, puede hacerlo, no hay ningún problema. Y si tiene preguntas, me avisa también. Ok, mis gracias. Bueno, ya sabe. Ok, vamos a revisar aquí la asistencia de los que no contestaron. Déjenme ver. Acá está. Tenemos de los que no me contestaron a Julio César Guevara Flores. Julio César Guevara Flores. Julio César Rosa Galeano. Julio César Rosa Galeano. ¿No? Vaya. Luego tengo acá a Oscar Giovanni Castillo Mancía. Oscar Giovanni Castillo Mancía. No. Ok. Luego tenemos a Roxana Yamilet López Morán. Roxana Yamilet. No. Ruth Xiomara Ayala de García. Ruth Xiomara Ayala de García. No. Bye. Y el último, William Roberto Cordero Aguilar. William Roberto Cordero Aguilar. No está. Bye. Entonces, bueno, los felicito, chicos, porque la mayoría pues se hizo presente. Solo tenemos 2, 4, 5 ausencias, ¿verdad? Felicitarlos pues por quedarse toda la clase y nos vemos el día de mañana. Good night, guys. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Bye bye, guys. See you tomorrow.